Es una pregunta muy difícil. Me gustaría más que la gente opine de mí y no yo opinar de mí mismo. Porque, no sé, me parece muy mucha arrogancia. A veces. Bueno, yo salí de un colegio profesional, vocacional de Heredia, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba en sexto año, en los colegios vocacionales no se daba nada de arte. No se conocía nada. Era solo mecánica, precisión, dibujo técnico. Entonces, cuando yo salí, estaba en sexto año de colegio, tuve la suerte de conocer a Juan Rafael Chacón. Juan Rafael Chacón es uno de los grandes maestros de la escultura en Costa Rica y tal vez latino. Y entonces, por un accidente de chiquillos ahí jugando, lo conocí, tuve que entrar a la casa de él. Era una casa muy bonita, una casa tenía una puerta de vidrio, de vidrios de colores, y otra puerta de cedro, eran dos puertas. Pero era una casa muy bonita, muy tranquila, olía a escultura, olía a trementina. Entonces, yo un día entré, le teníamos miedo. Yo tendría tal vez unos 17 años por ahí, y él tenía unos 75. Y entonces yo entré a la casa y vi que él estaba trabajando en una escultura. Entonces le pregunté si podía verlo trabajar. Y me dice, sí, véame. Bueno, la cosa fue que yo, después, cuando ya me fui, le pregunté que si podía seguir yendo a verlo. Y me dijo que sí. Y así seguí yendo. Un día me dice, en lugar de verme a mí, le voy a regalar una tuca, un pedazo de madera, una tuquita pequeña, para que intente hacer algo en madera. Y yo no sabía ni siquiera que existían las gubias ni nada de eso. Pero me regaló la tuquita. Y yo me hice un trabajo ahí, un desnudo. Y él después me dijo, sí, siga adelante. Y me impulsó para que siguiera. Y me impulsó mucho para que estudiara arte. Y me decía que por qué no me metía a la escuela de arte. Y de ver, pero yo le tenía horror al examen de la escuela. Yo sabía que lo perdía, seguramente. El examen de arte, que era hacer un dibujo, ¿verdad? Y yo le tenía horror a que me rechazaran de la escuela. Pero llegué y lo hice, me envalentoné y fui, lo hice y lo gané. Y entonces, cuando yo entré a la Escuela de Artes Plásticas de la UCR, yo sentí que había entrado a lo que yo quería. Porque el colegio a mí no me hizo mucha gracia, ni la escuela tampoco. Pero la U me encantó. Y me encantaba la Escuela de Artes Plásticas, que además era una escuela lindísima. Me acuerdo que olía riquísimo también por el olor a la trementina y al óleo y los papeles, la tinta de grabado. Era muy, muy lindo. Y además se ponía música que era de Radio Universidad. Entonces se oía por todos los salones. Era muy bonito. Además, la escuela en sí era una imitación de una casona de esas española, con un jardín central muy bonito. La cuestión es que yo me sentí ahí en mi terreno.
Ya entré a escultura, yo soy graduado en escultura, pero también llevaba otras cosas que también me gustaban. Me gustaba óleo, me gustaba grabado, pero más me gustaba escultura. Y me metí en escultura y me fue muy bien. Conocí mucha gente ahí, amigos, qué sé yo, de no solo de artes plásticas, sino de teatro, porque las cuatro escuelas estaban en Bellas Artes, por eso se llamaba Bellas Artes. Bueno, como te digo, yo me metí de lleno en la escultura, ¿verdad? Pero sin abandonar, aunque poco, le dedicaba poco tiempo, sin abandonar el grabado y la pintura. En escultura trabajé mucho, me dediqué mucho a la parte del bronce y logré, en la escuela logré varias esculturas, incluso hay una escultura que se llama La Pulpería, que está en la cárcel de San Sebastián. Con esa escultura es la graduación mía de quinto año de la universidad. Esa escultura fue, yo la expuse ahí en Bellas Artes y doña Elizabeth Odio era ministra de... Era ministra, no sé qué. Pero ella llegó y la vio y le gustó mucho. Y fue y le contó a don Rodrigo Carazo, que era el presidente. Y don Rodrigo se enamoró también de la escultura y ese mismo año me la compraron y la pusieron ahí. Bueno, esa es una escultura... Que tiene gran valor para mí, ¿verdad? Otra escultura es una señora que se llama Esperanza, que tiene que ver algo con mi abuela. Es una señora mayor, está sentada en una poltrona y está en el Museo de Arte Costarricense. Esa es en bronce también, es de tamaño natural. Y la escultura que para mí es la más icónica es Presentes. Presentes está afuera del Banco Central. Es un conjunto escultórico de 10 figuras. Son campesinos, están ahí presentes, sin armas, sin machetes. Nada más con un pensamiento, aquí estamos, de aquí no nos vamos a correr. Y después hay un montón de esculturas pequeñitas y de todos tamaños que también he trabajado, muchas en bronce, otras en madera, otras en resina. Y tengo otra que es un Juan Santa María que me encargaron en el gobierno de don Luis Alberto Monge. Hicimos un Juan Santa María para España. En Madrid hay un parque que se llama el Parque de la Vaguada, creo. Es el Parque del Norte. En ese parque ellos lo dedicaron para que Latinoamérica pusiera héroes nacionales. Y don Luis Alberto y el gobierno de ellos decidieron poner un Juan Santa María. Entonces yo hice un Juan Santa María que era un campesino costarricense, de los que fue a pelear. No un soldado francés ni nada de esa cosa, sino un campesino costarricense. Y lo pusimos allá en España. Aquí hay una réplica en el aeropuerto. Juan Santa María, hay una réplica también en bronce. Es una escultura de 4 metros. Yo en esa época... No sabía lo que sé ahora. Si yo
hubiera sabido, le hubiera dicho a don Luis Alberto que el verdadero héroe nacional era Juanito Mora, no Juan Santamaría. Pero Juan Santamaría tiene un gran valor también, ¿verdad? El soldado desconocido, pero el verdadero estratega de la guerra, el verdadero patriota fue don Juanito. La escultura pública tiene un gran valor porque la gente puede verla, puede interpretarla, puede pensar en lo que le hace pensar la escultura, ¿verdad? Darle vuelta a eso. La escultura privada, digamos, uno se la vende a alguien, él la guarda y solo él la ve. La escultura pública es para el público, es muy, a mí me parece que es lo mejor, como tipo muralismo. A mí me gusta mucho la escultura pública. Y, por ejemplo, Presentes es una escultura donde la gente puede caminar entre las esculturas. Eso es muy bueno, porque la gente se siente parte de la escultura, y eso es lo importante. Eso es lo más importante. Digamos, eso no lo tiene la escultura del Parque Nacional, el Monumento Nacional, no lo tiene. Porque, bueno, lo primero está subido en un gran pedestal, ¿verdad? Que es el estilo francés, ¿verdad? Entonces, la gente no puede interactuar y no lee bien qué es lo que realmente quiso decir el escultor. Y a mí sí me interesa muchísimo que la gente pueda interactuar entre las esculturas. Bueno, yo hace años me leí el libro de don Armando Vargas Araya. Me lo leí y me interesó muchísimo. No sabía realmente la dimensión de don Juanito, ¿verdad? Y me interesó mucho y empecé a investigar sobre la vida de don Juanito. Es increíble lo que le pasó a don Juanito. Es el que fue a la guerra. Y después lo fusilan. Los adversarios políticos lo quieren minimizar y hacen todo. Hay una trama terrible, ¿verdad? En todo esto, porque a don Juanito lo minimizan durante más como 100 años o más de 100 años. Y no le dan el lugar que realmente tenía. Entonces a mí me preocupa muchísimo. Se exalta la figura de Juan Santamaría, ¿verdad? Y se minimiza a Juanito. Entonces yo me puse a darle vuelta a todo el asunto, a buscar información. Hablé con don Armando, hablé con mucha gente, hablé con historiadores, con Vladimir. Sobre don Juanito, que me interesaba muchísimo. Y además, aquí no se le había hecho nada de eso. Eso hace unos años. Entonces, yo lo que hice, lo que he hecho, es interpretar cómo fue, no basarme en el libro, no. Yo el libro me lo leí, y me interesó mucho y me interesa toda la historia, pero lo dejé de lado. Porque a mí me interesa interpretar y me interesa el arte. Entonces, a ver qué visión puedo yo darle a esto, pero tomando en cuenta el arte, que sea arte.
que no es una cosa representativa, yo no me baso en fotos, no tengo esa cuestión. Yo busco el sentimiento. ¿Qué era lo que sentía? Por ejemplo, yo me imagino que cuando Juanito hizo las proclamas y eso, también él debe haber sentido pavor de ir a enfrentarse a un ejército más grande o más constituido, mejor constituido que el de nosotros, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro es que don Juanito debe haber sentido un miedo de estar él embarcando a la gente a irse a una guerra y decir, estoy sacando a esta gente para que vayan a pelear conmigo, que eran campesinos, ir a pelear y que fueran a salir derrotados o no solo derrotados, incluso lo que pasó, ¿verdad? Que les mataron un montón de gente y lo peor fue la peste del cólera, ¿verdad? Entonces, yo me interesa mucho ese tema. Todavía sigo tratando de hacer algunos cuadros que me faltan. Que me faltan de hacer de la vida de don Juanito. Pero son puras interpretaciones, sin nada de fotos ni nada de eso. Es pura interpretación. Ahora dentro de un rato les voy a mostrar ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se hizo eso? Sobre todo, muy importante, la dignidad, ¿verdad? Yo creo que Juanito se dio cuenta del peligro que representaba Walker, ¿verdad? Entonces, ellos venían a tomar todo, no solo Costa Rica, se iba a ir todo América del Sur y todo. Entonces, yo creo que ese estratega, él se dio cuenta de que había que hacer algo. Y ese llamado a las armas, ese llamado a la dignidad, ¿verdad? Que En aquí mismo en Costa Rica había gente que le aconsejaba que regalara a Guanacaste, que no fuera a pelear, que estaban perdidos. Incluso gente amiga de él, ¿verdad? Los primos y familiares de él. Que fue importantísimo que don Juanito no hiciera caso a las recomendaciones que le hacían las amistades, algunos amigos, ¿verdad? Pero también él debe haber sentido ese miedo de llevar un ejército, o no un ejército, de llevar gente a pelear y tal vez se iban a perder y se hubiera perdido todo, ¿verdad? Entonces, ahí se jugaba entero. Yo creo que la dignidad es lo más importante de toda esa guerra, ¿verdad? Fue el gran estratega, el gran héroe nacional, el verdadero héroe nacional fue Juanito Mora. Él sintió lo que se venía. Los libusteros venían por todo. No solo por Costa Rica, venían por todo. Y yo creo que si a alguien habría que hacerle un monumentazo es a don Juanito. Porque es la persona tal vez más importante que hemos tenido. Juanito está a la altura de los grandes héroes. De Bolívar, de Martí, de O'Higgins,
y muchos. Y Juanito fue el que le puso la dignidad a este país. Lo que pasa es que ha costado mucho que se le reconozca, porque en Costa Rica somos muy lerdos para reconocer las cosas. Duraron como muchos años, más de 100 años para que le reconocieran a Juanito el verdadero valor que tuvo. Y yo creo que don Juanito es el que le da dignidad a Costa Rica. Yo me pregunto a veces si ahora en este momento nosotros seríamos capaces de ir a una guerra de esas, o seríamos por lo menos capaces de enfrentarnos a algo parecido, si moveríamos un dedo para ir. Yo espero que todavía haya gente que la valore, ¿verdad? Pero no sé, es una cosa totalmente que ajena a uno, ¿verdad? Yo no puedo, no sé qué irá a pasar. Ojalá se valore. A mí me parece que si esto tiene algún valor así, que se lo puedan dar, ¿verdad? Porque esto ha sido un esfuerzo grande de años y de una investigación grande. Pero si no lo valoran, de ahí, no sé, no voy a estar yo para pelear. Este es el mural. Cuando Juanito y el ejército se van el día que se fueron para la guerra. Esta es la propia casa de don Juanito. Salieron del frente de la casa de don Juanito. Esta es, esa casa estaba ahí por el Parque Central. De ahí salió el ejército. Don Juanito es el que da la orden. Ahora sí, nos vamos. Don Juanito y el general Cañas, y van una parte del ejército francés e inglés, que eso sí iban uniformados y eran militares de carrera. Aquí se le van uniendo un montón de gente, de campesinos que van a la guerra. Que se pusieron detrás de las proclamas de don Juanito. Las mujeres que las esposas que los van a despedir, ¿verdad? En fin, allá la carreta con comida y municiones y cosas así. Esta mujer que va aquí, que no le importa nada lo que pasa con los demás que van para el ejército, estos muchachos jóvenes, ¿verdad? Que van con su rifle afilando el cuchillo, llevan gallinas, en fin, tiene un montón de como anécdotas. Esta es un poco Pancha Carrasco, ¿verdad? Esa es la esposa de don Juanito, ¿verdad? La despedida. Esta, aquí hay unas tres figuras que son un poco los Montealegre, que son los que adversaban a don Juanito, los que le dieron el golpe de estado y los que lo asesinaron al final. Ellos van, todos van hacia allá porque van para la guerra, y ellos van para allá. Ellos no quieren ir a la guerra, ni participan, ni apoyan, ni hacen nada. Aquí salen de San José, ¿verdad? Y allá se ve en un pueblito aquí,
tal vez que el enfoque se ve Heredia, la catedral, la parroquia. Ellos pasan por Heredia, ahí se le une a otra gente, se les va uniendo. Aquí, por ejemplo, hay cosas un poco como románticas, ¿verdad? Dentro del ejército tico. Por ejemplo, este muchacho que lleva el rifle tiene una mariposa en el rifle, ¿verdad? Que es. Se nota que nunca había sido un militar ni nada de eso. Y todos estos, como decían en Argentina los descamisados de Eva Perón, ¿verdad? Los descamisados eran los que iban ahí con a pura camisa. Esa es la catedral de San José, esta es una casa. Por aquí estaría cerca la Soa Palas. Esto que lleva ella en la mano es un maleficio en contra de don Juanito. Esta es la despedida, la pareja ahí romántica. Este es el sarcasmo, ¿verdad? El que tiene la doble careta, ¿verdad? Esa es la gente que va para la guerra. Es lo que yo pienso, cómo debe haber sido eso, ¿verdad? ¿Cómo deben haberse ido? Y más o menos, ¿qué sentía la gente? Iban varias mujeres también en el ejército tico. En fin, más o menos, a grandes rasgos eso es. Ahí se ven las tres Marías en Heredia, ¿verdad? Las montañas. Y ahí la gran tapia. Más o menos así, a grandes rasgos, esta mujer le entrega una carta al general Cañas, porque como recordándole algo, ¿verdad? No sé qué, pero recordándole algo. Vea la elegancia de don Juanito cuando se va y cuando regresa es totalmente diferente, ¿verdad? Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, proyectan invadir a Costa Rica para descargar sus pasiones en esposas e hijas, alimentar su codicia en casas y haciendas, pide continuar las faenas y preparar las armas. Se oye una clarinada que llega del sur, dice un militar guatemalteco. Juan Rafael Mora, presidente de Costa Rica, da al mundo y a la historia una proclama que demuestra la indignación, la vergüenza, el patriotismo y el valor de un pueblo. Bueno, esta es la llegada de don Juanito con el ejército triunfante. Llegaron a Liberia. Entonces, vienen con muchos muertos, esa fila que se ve ahí, hay muchos muertos y mucha gente enferma de cólera. Y vienen llegando aquí los reciben en Liberia. Hay una alegría de algunas gentes, pero también hay unos que hipócritamente lo van a recibir, aunque cuando don Juanito se fue para la guerra, eran los que le decían que no fuera, que regalara Guanacaste, que no tenía sentido un pleito así. Y como se ve aquí en la pintura, don Juanito con el uniforme, pero ya demacrado, cansado, pero triunfante, ¿verdad? Triunfante.
Don Juanito y el general Cañas. Y hay gente aquí que lo recibe con mucha alegría, gente que reza, gente que le da gracias a Dios. Así. Y también aquí, de este lado, es las esposas de algunos de las personas que fueron a la guerra, que esperan que sus maridos vengan ahí, ¿verdad? Entre los vivos, no entre los muertos o los del cólera. En un pequeño recinto de Centroamérica están ocurriendo en este momento hechos grandes y gloriosos que merecen la admiración de naciones poderosas. El pueblo de Costa Rica, modesto, laborioso, honrado e inofensivo, con los que no le hacen mal, se levanta de repente como un coloso, vence y aterra a las orgullosas legiones de hombres feroces que la amenazan, y da la mano al pueblo vecino para que recobre su libertad. Ojalá que este ejemplo de sublime patriotismo sea apreciado y proclamado como merece en toda la América Española. Bueno, este es la despedida, el día anterior a irse para la guerra. Don Juanito se despide, es una interpretación mía, esto no está escrito, ¿verdad? Se despide de tres de los hijos y de la esposa, ¿verdad? Que se llamaba Inés. Es un Dale, la despedida. Es decir, con ciertos augurios en la casa, sencilla, el personaje que se asoma allá como dándole un rosario para que lo acompañe o no sé. Aquí la figura de Beethoven, que don Juanito era muy admirador de Beethoven. Y es eso, son los chiquillos despidiéndose de papá que no sabe si volverá o qué. Y ese miedo lo lleva Juanito, ¿verdad? En él, así. Lleva 2 días en vela sin ingerir bocado, agua si acaso. Guarda la compostura y demuestra grave serenidad. La excitación es intensa entre los puntarenenses cuando corre esa noticia de que Mora está preso. Lo encalabozan en un cuartel de la aduana. Quedan 6 horas para el atroz magnicidio. Este es el día que capturan a don Juanito en Punta Arenas. Lo meten en una pequeña celda ahí. Le hacen un juicio rarísimo donde llaman a unos señores que estaban ahí, que eran policías, y los elevan a comandantes o algo así. Los elevan a comandantes y hacen un juicio político. Cinco señores se reúnen, hacen el juicio y lo declaran que hay que fusilarlo. Entonces, don Juanito lo meten en esa celda. El guardián, que es el que se asoma ahí, no puede creer lo que está pasando, ¿verdad? Y don Juanito le escribe una carta a doña Inés, que es una carta lindísima, que ahí está. Y yo puse un pedacito, un párrafo, De la carta. Es una cosa muy bonita. Don Juanito lo trajeron a Costa Rica. Él estaba en Salvador cuando le habían dado el golpe de Estado, y Montealegre lo trajo, lo embarcó para que viniera a Costa Rica y se entregara, porque diciéndole que la gente le decía que iba a volver, le iban a devolver la presidencia y toda esa cosa. Entonces, de ahí lo trajeron y le hacen un juicio, que es que no sé cómo se llama eso, juicio de Estado, creo. Y eso fue a las 12 del día, y a las 3 de la tarde lo fusilan.
Y bueno, lo que a mí me parece interesante es la carta que le deja a doña Inés, ¿verdad? Y todo esto pasa en Punta Arenas. A los dos días fusilan también al general Cañas y a un hermano de don Juanito, a Joaquín, también lo fusilan. Estoico camina por el callejón del Estero hacia el patíbulo. El sitio de la muerte es donde se alza el árbol de Jobo. Los tambores redoblan bajo los rayos calcinantes. En un instante solemne, pide morir de pie, de cara al sol, sin venda en los ojos, y ruega que le apunten al corazón. No hay un costarricense con agallas para dar la orden de disparar. La fatal condena se ejecuta a las 3 de la tarde del día final de septiembre. Su cuerpo se desploma, la arena se tiñe en rojo, la patria se mancha por siempre. Acribillado el héroe todavía muestra señales de vida. Un oficial lo remata con un disparo de revólver en la cabeza. Es la página más negra de la historia de Costa Rica, dice un humanista. Todavía le recordamos avergonzados.